gráfico molan un montón. Bueno, chicos, no sé cómo está el sonido. La música a lo mejor habría que bajarlo un poquito. ¿Vale? Ajustes del juego. Le voy a bajar un poquito la musiquita. Le voy a bajar los efectos de sonido, no sabemos todavía. Pero lo bajo un poco. Voy a poner así de momento, que si oye un poco bajo, luego lo podemos subir. Pero si está un poco alto, es súper molesto. A ver, es el Trash Sailors, ¿vale? La traducción sería algo así como los marineros de la basura. Si habéis visto Raft, por ejemplo, aquí en el canal que hemos jugado a Raft, ¿vale? Ya sabéis que Raft se basa en que nosotros vamos en una barca súper cutre, que vamos haciendo con trozos de madera y vamos ahí con un gancho recogiendo basura que hay por el océano. Pues esto igual, ¿vale? En ese aspecto es prácticamente igual. Pero esto es basura de verdad. O sea, esto no son trozos de madera de un naufragio ni nada de eso, ¿vale? Estos son basura, basura, ¿vale? Que vamos a ver por ahí tirados un sofá, un cuadro, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esta barca que veis aquí en el medio, ¿vale? ¿Veis esa barca que hay en el medio? Que tiene ese poste, ¿vale? Lo de en medio es un reciclador, ¿vale? Ese reciclador está en Steam, este juego, José Gallo, está en Steam. Ese reciclador nos va a ir pidiendo una serie de objetos, ¿vale? Nosotros nos va a ir pidiendo una serie de objetos ese reciclador y tenemos que ir pescando esos objetos. Nos va a decir, oye, yo quiero un sofá, un cuadro y un no sé qué. Y una batidora. Pues tenemos que recoger eso, ¿vale? Echarlo a la recicladora, ¿vale? Y esa recicladora, ¿vale? Nos va a dar como producto o bien placas para reparar la balsa que se nos va a ir rompiendo, lo vais a ver ahora, ¿vale? Y combustible para el depósito, ¿vale? Vamos a ver, este juego tiene opciones para jugar hasta 4 personas, ¿vale? Hasta 4 personas. Veré a ver si se puede jugar en local con el mismo juego varias personas aquí, para ver si puedo jugar un día con Isa. Y en línea, si alguna vez lo compráis a alguien, pues igual podemos jugar, ¿vale? Este juego tiene que ser divertido para jugar entre varios, rollo Overcook, ¿vale? Parece una cocina el reciclador, hemos visto totalmente. No, no es gratis el juego, cabeza, está en Steam. No sé cuánto vale, pero no es gratis. No, o sea, a mí me lo enviaron los desarrolladores, no sé cuánto vale. Estoy jugando modo historia, porque jugando solo, pues juego modo historia. Si juegas entre varios, puedes jugar ahí partidas sueltas, por así decirlo, que son súper divertidas. Partidas que duran entre 10 y 20 minutos o algo así, ¿vale? Estos son partidas, que son partidas, vaya, que son partidas, tienen un... Yo estoy jugando modo historia, he jugado hoy los dos primeros mapas para verlo, si funcionaba bien y tal. Y... o el primer mapa, este es el segundo. ¿Y este? ¿Qué pasa? Pues está abierto. O esto es que es otro adicional. A ver, esto no sé qué mierda es. ¿Qué mierda? Vale. Aquí elegimos a nuestro marinero. Podemos elegir a Francis o a Herman. La verdad que... ojo ahí, ojo ahí. Y luego el robot, que luego lo vais a ver, ¿vale? El robot. No sé por qué hay... Nah, el otro es el robot. El robot ahí ya lo vais a ver para qué vale, ¿vale? Entonces tenemos a Francis y a Germán, están jugando solo, te dan como dos jugadores para jugar, ¿vale? Para que uno dirija el timón y otro que vaya haciendo las cosas. Pero bueno, lo vais a ver ahora. Yo pillo aquí al marinero más equilibrado, porque el otro que nos dice. Ataca con fuerza, pero no recoge bien. No, es cada uno tiene unas habilidades mejores y no sé qué tal. Las teclas todavía al principio son un poco complicadas, pero yo creo que me voy a ir adaptando más o menos bien. Venga, empezamos. Empezamos, chicos, empezamos. Ahí estamos. Mira, el... vamos al principio. Fijaos, nos pide una batidora, ¿vale? Tiramos el gancho. A ver si pillo ese sofá. Ahí está, pillo el sofá, me lo traigo aquí. Vale, necesitamos combustible para el... necesitamos combustible para que arranque el motor, ¿vale? Tenemos un poquito, pero vamos a ver si no cae nada, tenemos que avanzar. Tendremos que avanzar, ¿vale? Podemos girar el... Bueno, está echándose un humo. Hay cuadros allí. Y al cuadro, guapo. Ahí está. Vale, perfecto. Venga, la recicladora. Y ya pillo de esto. Le metemos ahí combustible. ¿Veis que en el reciclador pone un número? Vale, eso es la cantidad de objetos que hay. Ahora ya. Para arrancar. Pom, pom, un par de martillazos ahí. Venga. Ahí está. Pillamos al robot y lo enganchamos ahí. Y ya se pone a conducir el robot. Vale, lo dirigimos nosotros, pero está el robot ahí para que nosotros lo podamos girar. Vale, ahora hay que ir viendo. ¿Qué nos va pidiendo? Pilla el sofá este. Venga. ¡No! Si te vas chocando con cosas. Sofá, cuadro. Mierda, lo chocamos otra vez. ¡Lo chocamos otra vez! ¡Maldito robot! Se nos va rompiendo la balsa, Cuadro. Vale, pillamos el cuadro. Vamos aquí y le damos una batidora. Gira, gira. Vale, el barco. Cuidado. Batidora. ¡No, ese cuadro no! ¡Quita! ¡No! La batidora. Joder. Gira, desgracia. Es que todo, hacerlo un oso todo solo es una mierda.
Tío, que tengo que lanzar esto, tengo que girar a la vez, que no puedo hacer todo. Mierda, necesito sillas. Hay que ir reparando esto, Hay que ir reparando esto. A ver, por favor. O ha petado el motor o algo ha pasado. No, no sé qué ha pasado aquí, pero bueno. No sé qué ha pasado, no sé si ha petado. No peta esto, Ah, el combustible. O ha petado algo. ¿Veis? Esto podemos usarlo para reparar. Para echarle aquí combustible. No sé qué. Mira, no pide una silla. Mierda. Pilla. Es que hay que hacerlo todo solo, tío. Sillita, a ver si nos va dando cuadros. Esto lo metemos aquí. Dar un motor ahí un par de golpes para que arranque. Venga, hombre. Luce esa mierda. La mierda robot este. Pero que te eres solo poco. Ahora ahí, arranca, arranca. Pon al robot a que conduzca, por favor. Venga, venga, lío. Vale, ahora a ver qué nos va pidiendo. Ahí vamos girando. Cuadro, la va a pitar un 1, llego. Cuadro y dos batidoras. Vale, hay que ir girando, porque vamos aquí por mitad de la ciudad. ¡Cuidado, un pavo! ¡Vete girando, vete girando! ¡Dios! Cuadro y dos batidoras. De momento no te choquen. Ah, vale. No sé si eso iba a chocar. No paso, Se queda sin combustible. Es que hay que ir pillando cosas, si no estamos en la mierda. Esta caja creo que directamente la puedes usar ya. Estas cajas creo que tienen directamente ya como o combustible o para reparar. Es para reparar nada más. Ostras, pues se nos acaba el combustible muy rápido, ¡Ala, ala, ala! Vale. ¡Arranca! ¡Arranca! No, que no vamos a chocar con 50 cosas aquí. ¡No vamos a chocar con 50 cosas, tío! Ya, ¿qué vamos a hacer? Eso es que no sé si al chocar de más se gasta antes el combustible o algo así. Pilla esa silla. ¡Silla! ¡No, no, por ahí no! ¡Bien, mierda! Es que juego una partida nada más. Se nota que juego una partida nada más, ¿no? ¿Esto qué? Adentro. Pilla, ya nos hemos quedado otra vez sin... ¿Esto? Ah, claro, que estaba mirando para otro lado y no giraba suficiente. Venga, mete esto aquí. Que podemos tener bastante. Y a la caja, ahora que estamos parados, aprovecha a pillar todo lo que hay alrededor. Para que se nos ha ido esto a la mierda. El motor, yo creo que si te chocan mucho, yo creo que se rompe. Esto tenía combustible o reparar el motor. Una de las dos cosas. O las dos cosas. Tengo claro. Ahora ahí. Vale, gírame, por favor. Es que no gira bastante esto. Gira bastante. Se nos ha roto media barca ya. Gira, gira, gira. Dos batidoras y un cuadro. Para que primero giramos, no puedo hacer todo a la vez. ¡Cuadro no! ¿Con qué te has dado? ¡No, no, la batidora! ¡No, se me va! ¡No, gira! A la mierda la balsa. Prepara, repara esto. Prepara esto que se nos va la balsa a la mierda. Que no puedo salir de aquí, que esto es un mar de mierda. Dos cuadros. Y lo que sea. No, no, me choco. No, pero no tienes el cuadro ahí. Joder, qué manía tirar las cosas al... ¡Pero no! ¡Quieres salir de aquí! ¿Quieres salir de aquí? A ver, por favor, párate un momento. Hay muchos cuadros y muchas cosas. ¿Llegaré hasta allí? Yo creo que no llego, Pero no tendré... Ah, sí, el sofá. Joder, es que... ¡Ostras! Se nos ha hundido la barca, tío. ¡Se nos ha hundido la barca! ¡Eh, tío! ¡Nos hemos llegado al 99%! ¿En serio? ¿En serio? ¿Hemos llegado al 99%? ¿En serio? Es un juegazo, tío. Es muy divertido este juego. Es muy divertido, chico. Esto jugar entre varios tiene que ser la pera, tío. Tiene que ser la pera, de verdad. Jugar entre varios, o sea que es complicado. Y no sé por qué. Madre mía. Glu, glu, glu. Totalmente, totalmente, tío, totalmente. Se nos ha hundido un poquito. Gracias. Gracias, Choto. Lo de quedarnos al 99% me ha parecido una vergüenza. Me ha parecido una vergüenza, tío. Venga, métele aquí gasolina a esto. Métele un par de viajes ahí, venga. Tengo muchas cosas aquí. Nada, cuadro. Venga. Cuadro, batidora. Mierda. Gira, 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 gira el barco. ¡Mamá! Batidora, hay una allí, hay una allí. ¡Píllala! ¡No! ¡Joder, ha pillado lo que no era! ¡Gira! Me vale también, para adentro. ¡Gira! Hay que meterle combustible. ¡Quita ese barco de ahí!
Silla y dos cuadros. Venga, aquí hay un cuadro. Aquí hay un cuadro. Para adentro. No, mierda. Tarde. Tarde. Cuadros. Trata de girarlo, Carl, por Dios. Hago lo que puedo, de verdad, ¿eh? Hago lo que puedo. Ahora que estamos parados, aprovecha. Aprovecha a mirar, a trincar. Gira más esto, lo gira más para arriba. Esto lo máximo. Bien, ha trincado, suerte. Vamos, que se nos hunde, que se nos hunde el barco, tú. Ahora ahí, combustible. Venga, tira. Venga, arranca. Arráncalo. ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? Vamos por la izquierda. Vamos por la izquierda. Un cuadro. Aquí dos. Cuadro aquí, una batidora. Ahí. Para adentro. ¿Esto me choca? Sí, ¿no? Estoy muy claro, es que no sé, hay cosas que no sé si me choco con ellas o... Joder. Vale, dos sillas. Aprovecha ahora. ¡No! ¡Gira! ¡Gira por tu padre! Mete la silla aquí. ¡Gira! ¡Gira! ¡Que no está girando nada! ¡Mierda de robot! ¡Dios! ¿Qué quiere? ¿Romper toda la...? ¡Dios! ¡Gira, por favor! ¡Me estoy quedando sin barca! Prepara esto. Métele combustible ahí. Métele combustible. No, no, el robot no me lo quites. Joder, qué robo más tonto. Venga, robot, que si no aquí no conduce nadie. Es que si no tienes que ir tú a girar el volante. Uf. Puedes saltar aquí, creo, para que gire más. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Anda, por favor! ¡Por favor, gira más! ¡Gira más! ¡Gira más! ¡A tope, eh! ¡A tope! Es que a mí no me da la, a mí no me da la vida ya con las teclas. Bueno, es que hay muchas cosas sumergidas aquí. Muchas cosas sumergidas. A ver, ¿qué necesitamos? No vale la mapita, Urus. ¡Mierda! ¡Mierda! Ya mapita, Urus. Adentro. Recombustible. Recombustible. Prepara ahí. La recicladora esta te da lo que tú quieras. O sea, tú lo sacas y con eso o le metes combustible o reparas o lo que sea. Venga. Arrancando. Arrancando que nos quedamos aquí. Mira, estas cajas me vienen guay. Es que si no le vas al borde no tira el ancla, macho. El gancho. Sofás a tope. Este es mío. Ya, ya, sí, ya lo sé. Yo voy reparando. Yo voy reparando. Mira, por favor, me viste el barco, eh. Oiga, oiga, en la casa. ¿Cómo construyen ahí esta gente? Necesitamos pa... ¡Vamos! Madre mía, madre mía, madre mía, tío. Madre mía, está bueno eso de aquí, eh. Ya os dije que os iba a gustar, que era muy divertido, tío. Era muy divertido el juego. Me dan tornillos, que no sepa qué son. Los tornillos serán puntos, pero no sepa qué son. Así que... A tope. A tope con la cope, tío. Madre mía. No sé por qué no me deja avanzar aquí al mapa 3. No entiendo muy bien. Este está... Pues en teoría está, es que no entiendo. Tengo como 3 puntos aquí. Voy a hacer el 1 otra vez por si acaso. Es que el 1 creo que era como el tutorial así. Este no sé por qué no me deja... De bloquearlo, pone como un mapa, pero no sé qué es. Ah, pone aquí un mapa, ¿esto qué mierda es? Pone un mapa. Pero claro, no sé cómo conseguir un mapa. ¿Veis que pone arriba que tengo 136 tornillos y un mapa? Vamos a hacer este otra vez, que este, bueno, este es distinto a lo que hemos hecho. Ropa descubierta, gafas para conseguir 3 mapas. Ah, leches, a ver. Taller, ah, mira, taller, tú. La virgen, si puedes ir. Ah, mira, con los tornillos, bueno, bueno, bueno. Con los tornillos tunean la barca. A ver, decoración, alfombra. Bueno, las decoraciones no, ¿eh? Esto cuesta dinero, decoración. No, 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 no. Taller, trituradora. Mega trituración. Cuanto mejor tritures, más recursos tornillos conseguirás. Generador de recursos. Genera un recurso de vez en cuando. Uy, cómo mola. ¿Y esto qué? Podría salvarte la vida, redes. Ostras, puedes mejorar esto. Por favor, qué pasada. No sé cómo conseguir los mapas, tío. No sé cómo conseguir los mapas. Me ponía gafas para conseguir 3 mapas, pero no sé. Es que claro, necesito un mapa para poder avanzar. Pero no sé cómo. Vamos para adelante y si vemos una gafa por ahí, la pillamos. Pero es que no sé exactamente cómo. Igual, como manda la barca esta, tío. Esto es de una mierda. Esto está destruidísimo.
meterle primero aquí combustible al barco y ahora vas reparando aquí lo que quieras. Ahora que estamos aquí parados, aprovecha. Tiene la recicladora. No sé lo que. No sé cómo conseguir los mapas y no sé lo que de la gafa. Dos Vapitaurus. Aquí, batidora. Repara esto, porque si no hay un dios que ande aquí por la barca. Hola, porque le das ahí a reparar y te lo va reparando solo, que por lo menos es un. Por lo menos. ¡No! Me ha cambiado. Es que te cambia de repente los objetos. Dos cuadros y una batidora. Antes de salir, aprovechando la basura que hay aquí. Cuadro. Cuadro. Una batidora que ya sí llegamos. ¡Era! Batidora. Ahí estamos. Venga. ¡A correr! Venga. Dale, candelita. Venga. Esto rápido. Venga. Uno gira, 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 gira. ¡Gira! ¡No! ¡Que no tengo puesto el robot para que gire! ¡Conduce, desgraciado! ¡Conduce! Cuatro. Lo trinco. No, pero. Tío, en serio. Deja de agarrar lo que no es. No, ya no me pide cuadro. Ah, sí. Repara ahí. Vete girando un poco. La batidora. No llego. A lo mejor sigue. Buenísimo. Gira, que nos sacamos con el barco. Una silla. Una silla. Rápido, antes de que me cambie. Ahí está. Estupendo, ¿eh? Me trae gasolina esto. Yo no puedo ir reparando más esto. Lo que está así hecho polvo, me lo va reparando más. Para que resista un poco. Cuadro y batidora. No, pero ni cuadro ni batidora. Allí. Ahí ya sale un cuadrito. Va adentro. Hay que mirar las cajas esta. Yo no sé de lo de las gafas. Para que me den un mapa o no sé qué. A batidora no voy a llegar ya, ¿Das prisa? Sí, hemos llegado. Milagro. Tres cuadros. No tengo cuadros. Estoy reparando la barca, tío. Esto está hecho los zorros. Mientras sale en cuadros o no, vamos reparando. Venga, tenemos una travesía tranquila. Ahí está. Hay dos cuadros ya. Para mí. Oh, batidora, no. Bueno. Sillas. Sillas. Chicha, tienes que coger alguna de las cosas que te salen en los comentarios a la irda. Igual era lo de la gafa. No te he entendido muy bien. Alaí, no te entiendo lo de que es alguna de las cosas que te salen en los comentarios. ¿Los comentarios de qué? Si no te explicas mejor, Santi, es imposible que te entiendas. Totalmente imposible. Para que nos cambie esto. No sé lo que es los comentarios a la ida, tío. ¡Dios, qué me pasa! ¡Voy volando! No, me he caído de la barca. No pasa nada, ahora vuelve, Lo que pasa es que igual cuando vuelva está la barca destruida ya, ¿Pero por qué? No tengo barca. ¡No, repara, repara! ¡Repara! ¡Repara! ¡Sigue reparando como sea! ¡No, no, 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 no! No lo sé, Santi, lo que es, tío, pero me lo podías decir entre partidas mejor, también te digo, Gracias, Titán. No sé lo que es a la ida, Santi. En los comentarios a la ida. No, que son, no sé lo que es los comentarios a la ida, Santi. Es imposible entender eso, tío. Sí, me ha dicho que cogiera unas gafas. Sí. ¿Y vosotros habéis visto unas gafas? Un rato que le cogieses un objeto en concreto. Sí, Choto, pero tú has visto esas gafas. ¿Tú las has visto en algún momento, las gafas, Choto? Porque yo no las he visto. Yo no las he visto. Yo de luego las gafas no las he visto. Voy a jugar el 1, porque aquí el 2 tiene 3 puntitos debajo. Como que me lo he pasado y el 1, ¿no? Comentarios a la izquierda. No ha visto nada de comentarios a la izquierda, tío. Si había algo, me lo he perdido. Este es que no sé. Este es tutorial nada más. Este es tutorial, este nada. Este es tutorial nada más. Es que no he visto lo de. No, no lo he visto. No lo he visto, tío. Comentarios a la izquierda, pero ¿dónde? ¿Ahora cuando empezamos o qué? O aquí en el taller. Cuando lo he visto, perdón. Ha salido unos comentarios a la izquierda y ha salido una flecha gris. No lo he visto. No lo he visto.
Es una botella que brilla en el agua, la típica pirata. Vale, gracias. Gracias. Es que, claro, los comentarios a la ida, pues no sé lo que es, Santi. Es que no sé lo que es los comentarios a la ida. Ahora que me dices ya los comentarios que han salido en el mapa, no sé qué. Ya, pero que yo no los he visto. No los he visto. Pero nada, vamos a darle a ver si lo vemos. A ver si lo vemos. Es que yo bastante tengo con intentar manejar dos personajes a la vez y intentar sobrevivir. Con 85 teclas que tiene esto. Vamos a esto primero en condiciones. Sí, ya por aquí. A ver si logro verlo, es que de verdad que no, no me da la vida, Robot, robot, por favor. Es que para soltar el robot es otra tecla distinta también. A ver, cuatro batidora. A ver si soy capaz de verlo. Es que no sé si voy a ser capaz de verlo. Ah, tarde. Tarde. Venga, así, así cuadro. Va a salir por lo menos de aquí ya con algo de combustible y la barca un poco reparada, porque si no, esto va a ser terrible. Y a mí ya cualquiera de las dos cosas me vale. Pues es terrible, Este juego es terrible, tío. Venga, para adentro. Y ya me... vamos a meterle aquí combustible. Vamos a meterle aquí... ¡Hola! Vamos a reparar esto un poco, que está... Madre mía, es que no sé cómo no me cuelo por los agujeros de la barca. Estos... Este barril... de residuos... Ah, eso es para chocarte. Vale, no, perfecto. Pues venga, un par de golpes a esto. Pon al robot a conducir. Mejor momento. Mejor momento. Venga, dos cuadros. No, más ha desaparecido. Monazo. ¿Qué tenemos delante de eso? ¿Qué es eso? Ya, ya lo veo. Intenta cogerlo y tráemelo. La caja aquella será. A ver. Siete tornillos, nada. Ah, mira, ahí hay una algo. Una botella. Maravilla seguir formando parte de esta gran familia. Ah, mira, todavía quedando un mapa por ahí. Sí, eso es un mapa, efectivamente. Eso sí. Eso sí, eso sí. Gracias, Titán. Ahora te leo. Vete girando. Es que tengo que estar lanzando esto y girando a la vez, tío. Gira. Venga, no, no, no hay teclas para todo, Mira esto. Nos falta un sofá, pero también hay que reparar esto. Que si no, aquí vamos a acabar en la mierda. Hay que meterle gasolina a esto. Ah, ya, eso ya lo he visto. El sofá que nos falta. Vale, vale, ya he visto lo que decíais. Pero leches. Si es una botella, decime una botella. Que si no, yo no me da la vida. Ah, va a 20 euros. Villa, 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 villa. Villa esto, dos sofás. Sofá, sofá, trinca y. ¡Ueva! Aquí está todo el rato reparando, metiendo gasolina. Espera que trinco otro sofá. ¡Ueva! Y haciendo cosas, porque si no, depende de esto, se vuelve loco. Tres sofás. Vamos bien, vamos bien. Pero que luego más adelante te atacan animales y de todo, que empiezan a pasar cosas aquí súper turbias. Vamos, he visto en un vídeo, por lo menos hoy, que he visto ahí un vídeo de un par de minutos. ¡Gira! Y otro sofá. No, no. Vete reparando, ¿se puede reparar? No, esto está reparado. Vale, aquí, gasolina. Vamos bien, ahora hay que empezar a reparar. Según nos vaya mordando, porque esto no veo un dios de cómo esquivar esto. Pues hemos metido por el peor sitio. Ostras, Pedrín. Repara, repara, repara. Es que no gira más, o sea, ya no gira más la barca. O sea, hay un punto que ya no gira más. Me he caído al agua. Dios, me he caído al agua, vuelve. Vuelve rápido. Joder, está todo reventado, se me hunde la barca. Gira, por Dios. ¡Venga, va, se va! ¡Que se va a ir la barca, si vamos súper bien! Mario, Titán, gracias por esos dos metros. Espero que el mapa me lo haya guardado, por lo menos. Espero que me lo haya guardado. Gracias, Titán, muchas, muchas gracias, Mario, guapo. Besito enorme. No me acuerdo el mapa, tío. Debe ser que si no llegas al final, te quedas sin mapa. ¡Pero unas ratas! ¡El mapa! Gracias, Mario, tío. Gracias por esos tres mesazos que se te quiere, Titán. Bueno, ¿qué se está pareciendo el juego, chicos? ¿Está divertido o qué? A mí me ha parecido súper divertido hoy. Es que lo he visto y digo, uy, esto tiene muchas posibilidades. Y esto jugar entre varios tiene que ser la risa ya. A ver, ¿cómo pasar? Es que en diagonal no me deja pasar por aquí. Hay que lanzar ahora. No se repara eso, no puedes pasar.
Y solo puedes lanzar desde el borde, no te deja lanzar de cualquier lado. Tienes que lanzar el este del borde. Es que, uf, los controles se tarda un poquillo, en pillar ahí el tranqui. El sofá. Vale, no me lo cambies ahora. Pídeme sofás, por favor. Gracias. Gracias, sofá y batidora. Chicha, creo que te marca en la parte de abajo donde están los mapas, los corazones rojos que hay abajo donde los objetos a reciclar. No, los corazones rojos que hay abajo de los objetos a reciclar. Ah, los corazones rojos estos, dices. Yo creo que esos corazones rojos están fijos, Creo que esos corazones rojos están fijos, pero bueno, da igual, a ver si lo va moviendo, ya está, yo qué sé. Viene moviendo. Yo creo que esos corazones rojos están fijos, que eso no se mueve. Esos corazones rojos no son una. Una manera de ver ahí, no, no, yo creo que eso está fijo, Creo, Pero bueno, ahora al moverse la barca a ver si se mueven esos corazones. Yo creo que no, Pero bueno, ahora lo veremos. Vamos a reparar esto, porque se nos va a reventar ahora que tenemos bastantes cajas. Vale, ¡hala! Que la acabo de arreglar, oiga, que le he sacado el taller ahora mismo. Vale, ahí. Venga, pon al robot que conduzca. Ya, ya, no, ya este barco a la mierda. Si es que no te puedo esquivar, si es que no te puedo esquivar. Hay veces que no se puede esquivar las cosas. ¡No! Ahí. Venga, batidora. No, pero... cuatro por lo menos. Pero la barra se va llenando, avanzas tú y te acercas a donde están los... Ah, eso sí, vale, eso puede ser, eso puede ser. Eso puede ser, cuando se vaya llenando, puede ser. Eso puede ser. Me choco, es que no va a hacer nada. Remara que se los hunde. Eso puede ser. No, justo me la quita. Joder, la batidora. Quitaba esa batidora. Eso puede ser. Bueno, estamos llegando, teoría. Hemos llegado. Ese era esto de la derecha, no, ese es un cuadro. Yo creo que no, Yo creo que te lo acabas de inventar, Yo creo que son simplemente travesías de... Bueno, yo no puedo estar pendiente de tantas cosas. O sea, a mí, entiéndeme. Si es así, pues fijaos vosotros. ¿Qué me contáis? Yo, silla batidora. No, ni silla ni batidora, tío, que reparar esto. Prepara. Gasolina aquí. Ah, ya sí, el batidor se acabó. A ver qué me pide ahora. ¿Qué vas a pedir? Dos sillas y un cuadro. Lo que tengo que ser un batidor es aquí. Yo no veo que lo de los corazones tenga que ver nada con los mapas. Eso simplemente yo creo que es un porcentaje de la travesía. Y ya está. La silla, es que no podía pasar, joder. Pasa por aquí, que yo creo que está más ancho. Dos sillas, no, no hay sillas. Hay una allí a la derecha, toma por saco. Aquí una caja, por lo menos. Fíjala. ¿Cómo lo dará? ¿Cómo lo repara? Estoy reparando esto, no estoy moviendo. Venga, silla y dos cuadros. Corre. No me deja avanzar. Avanzar, silla. Esta caja, no sé qué es, pero. No la puedo tirar. Me ha pillado la silla. Me cago en tirar la silla esa mierda. No, no, gira. Gira. Por favor, si había girado súper bien. Ahora me voy chocando como un pinball. ¡Mierda de robot! ¡No sabe conducir! ¡Está rompiendo la barca! ¡Que se me hunde! ¡Gira, silla! ¿Silla y qué? ¡Dios! ¡Pilla la silla esa! ¡Silla y dos batidoras! ¡Madre mía! ¡Es que esto está lleno de cosas! ¡Vete reparando, tío! ¡Vete reparando que se nos hunde! ¡Dos batidoras! ¡Batidora! ¡Ya se ha escondido! No, aquí hay que aguantar el golpe. A veces simplemente hay que aguantar el golpe y ya está. ¡Hala! ¡No, no, que me caigo! Al agua. ¡Mierda de robot! ¡No sabe conducir! No veo la botella, antes la he visto, ahora no estoy viendo ninguna. Igual me salta alguna, ¿no? ¡No! ¡Se hunde la barca! ¡Se hunde la barca, chica, al agua! Pero de, ¿con qué te estás chocando ya? ¿Con qué te estás chocando ya? Gracias, Santi, por los bits y tal. Por favor, maldito robot asqueroso. Que lo manejo yo, pero. ¡Que no me dan un mapa, tío! Que no sé qué vale conseguir un mapa. ¿Te puedes subir al mástil? Sí, pero no sepa qué vale, Diego Andrés. O sea, es que no sepa qué vale subir al mástil. En teoría sí. Vamos, yo me he subido hoy, no sé.
Pero es que no sé para qué vale. Lo de subirse al mástil no tengo muy claro. Vamos a llenar esto aquí en condiciones. Lo primero. No, la mierda de lanzamiento. Mira la silla ahí, hombre. ¡No! Pídeme una silla, por favor, la tengo aquí en la mano. Por favor, te lo pido. Ah, tío. Cuadro. No veo. Hay una caja. Bueno, también me vale esto. A ver si podemos dejar esto medio apañado antes de salir. Dios, es terrible. Eso, ¿no? Ah, no, pues eso debe ser que te... Ah, vale. Eso debe ser que te chocas con ello. Hay unas cosas que parece que se recogen y algunas que... Se te deben, se debe ser para chocarse o algo así. No son para recoger. Sí, Máximo, si me habré saltado alguna cosa, pero... Es que yo voy pendiente de lo que me va pidiendo la máquina esta. De no chocarme, de reparar la barca, de ponerle combustible. Yo, de verdad, a mí más cosas no me da. Esto entre varios, será también tendrá más dificultad porque salen monstruos, te atacan, no sé qué tal. Pero al menos cada uno se puede ir encargando de una cosa, tío. Es que si no, esto es terrible. La barca medio reparada. Es que esto creo que no se puede ver. A ver qué nos pide ahora. Creo que me va a enchufar este barco. Prima. Lo que es, lo que es. Todo mitad de ilusión 4. Ah, ah, la tío, que la acabo de reparar. La acabo de reparar. Es que con la sola no vamos moviendo. No puedo pasar, tío. No puedo pasar, no me deja pasar. Hasta que no repare esto, no puedo pasar. Venga, tío, repara esto. Venga. Venga, repara esto y vámonos de aquí. Arranca la moto. Pon al robot aquí a conducir. Y que sea lo que Dios quiera. Silla y no sé qué. Silla y batidora. Y eso que además hay tres objetos, que luego seguro que salen 800 distintos. Os lo juro que estoy intentando fijarme. Os juro. Pero claro, a la vez. Silla. Me está tirando tú. ¡Buen día! La he pillado justo. El barco, el barco. Vale, voy a ir reparando cosas aquí. Antes de que se reviente, vamos a darle aquí un poco de robustez. Hay un cofre, tío, con oro, no sé. Race control. ¡Ha dado cosas! ¡Joder! Tío, ¿qué pasa aquí? Ah, si me está pillando sillas. ¿Esta mierda qué es? Quita esto. ¿Esto qué es, oro? ¿Esto qué es? Dentro, para dentro. Ah, pues sí. Ah, que con tanta mierda. Es que es normal saltarse cosas aquí. Señora, vaya a asustar la mierda por ahí. El robot me la lía. No sé dónde vamos a ir. A ver, repáralo primero, tío. Repáralo primero. Si no pillas nada, mala suerte. Y ahora batidora. No sé si me estoy saltando otra vez. ¿Una botella o no? ¿O qué, tío? No. Pídeme, por favor, la batidora. No, tres cuadros. Tres cuadros, menos mal que tenemos uno aquí montado en el barco, padre. Madre mía, hay una caja. No puedo lanzar de aquí. Es que no podía, no podía. Es que no podía, tío. Lo estás reparando ahí, no te deja, no puedes lanzar. Repara aquí. Gira. No veo ni una botella, ni un mapa, ni nada, tío. Dos cuadros necesito. Estoy reparando la barca. Dos cuadros. No veo nada. No veo nada, tío. Dos batidoras. Tengo que estar roto ahí. Me deja reparar, pero no te deja. Ya lo veo, ya. Gira, gira, maldito robot. Vete reparando, vete reparando. No, para acá, para acá, para acá. Para acá mejor. Pilla cajas, pilla cajas. Se veía venir. Esto se veía venir. No, no, deja de chocarte ya. Deja de chocarte ya, por favor. Repara, repara ahí. Gira. Vamos. Cajita ahí. Repara. Prepara, por favor. ¿Esta qué mierda es? ¿Una caja? Han sido 85 cosas aquí en medio de repente. Casualmente no, que te vas a caer de la barca.
tengo más que reparar. Tres sillas. Con el barco no este me piste. Prepara. ¡Métele otra! Ahí te hundo. Sí, a mí me habrá roto, pero a ti te hundido, cerdo. Gira, por favor. Necesito un cuadro. Es que si no te puedes acercar al borde, no puedes lanzar. La batidora, ya lo veo, la batidora. ¡La botella! ¡No, tío, la botella! ¡La he visto tarde! ¡Veré que hay mucha mierda aquí! ¡Y no puede pasar! La he visto la botella, tío, la he visto. Lo prometo que la he visto. Súper tarde, ¿no? Que es una silla. Joder, tío, esto es una mierda. Repara a tope, que se va a romper. Me estoy reparando preventivamente. Es que el gancho es una mierda, ¿eh? Mira ahí. Pero es que esto se va, es que esto se cae. Eso estaba claro que se caía. Creo que estamos llegando al final, pero... ni mapa ni mapo. ¿Esto qué mierda es? O sea, gallo, es una botella grande con cosas rojas dentro. Pongo la gana de cuadrar, que pasó esto de tres. Puede ser. Sí, sí, hay tres en el mapa, o sea, puede ser perfecto. Es que de verdad, yo entiendo que vosotros lo veis bien. Pero... para la próxima, la botella sale con unas estrellitas como con unas de luz del cielo para que se vea un perfecto. Poco más. Es que os lo aseguro que no es fácil, ¿eh? O sea, lo aseguro no es... o sea, es que no es fácil estar a ocho cosas, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? O sea, yo lo intento de verdad. Pero cuando estás ahí, espera que giro la barca. Espera que lo que me está pidiendo. Espera que reparo. Espera que le echo combustible. O sea, todo solo. O sea, os aseguro que es súper complicado, tío. Súper complicado. Vale, gracias Santi, gracias Titanes. Y sale con unas estrellitas, con una de luz del cielo para que sea un poco más. A ver si lo veo, pero... porque es que madre de Dios, eh. O sea, de verdad es que... no sé si os dais cuenta, pero es que tengo que hacer muchas cosas a la vez, eh. O sea, es... repara, espérate que me choco, espera que no sé qué. Es increíble, tío. Es increíble la cantidad de cosas que hay que hacer. Y claro, en un corto espacio de tiempo, porque... si no aquí... se te echan los barcos encima, las casas, no sé qué, tío. ¿Pide batidora? No me pide batidora. Siempre lo que pide. Y te confirmo que han salido cuando llegas a los corazones. Perfecto. Entonces habrá que irlo mirando. Habrá que irlo mirando. Es que de verdad que yo no la distingo. Es que voy loco. O sea, voy loco. Perfecto, perfecto, Santi. Entonces estaré atento. Si es con los corazones, será más fácil. Si es que, joder, debería ser algo así. Que te avisen un poco, porque si no... que, de verdad que esto es dificilísimo, ¿eh? O sea, que es dificilísimo. Jugarlo solo es dificilísimo. Y entre varios seguro que te ponen también más dificultad para que... para que sea más complicado. Voy a intentar salir con la barca reparada. Si no, aquí hay un dios que... barca... no, tío. Llego casi. Toma un cuadro. Aquí puedo meter las tres. Mierda. Está justo escondido. Y encima hay una tecla para cada cosa, tío. Una para coger, otra para soltar. Otra para desengancharte de no sé qué. Repara ahí. Una batidora allí de... sí, sí, este es el momento tranquilo. Este es el momento tranquilo. Ahora tú que risa ahora. Ahora que risa. ¡Ala! Y este es el momento tranquilo, eh. No, suelta. Y ya está. ¡Suelta! ¡Pon al robot! Pon al robot a conducir que lo liamos. Prepara la barca. ¡Prepara! ¡Gira! Prepara un poco más. ¿Esta qué mierda es? Claro, que no me da tiempo. Pilla eso. Y eso que también me vale. Adentro, un cuadro. No, botella. Ok, ya tengo un mapa. No te hundas ahora, por favor. No te hundas, te he dicho. Repara. Gira. Hay que reparar, o sea, cuando hay que reparar hay que darle prioridad, ¿eh? Va, claro, si no pillas cosas se te acaban las cosas para reciclar y ya no puedes reparar. Lo siento, no puedo pillar Papitaurus, así que... mierda que es, no sé qué es, pero creo que no lo podía.
Sillas y cuadros, nada, sillas y cuadros. Ah, ya nos esperamos a que nos cambie. Hay un cuadro allí, pero es que cuando llegue, seguro que ya me lo cambia. ¿Ves? Batidoras. No, como si te hubiera parido ya. Venga ahí. Gira, 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 gira. Vale, tranquilamente ahí, eh. Falta aquí un poco, equilibra un poco la balsa. Es que otro botón va a saltar también. Aprovecha y repara. Aprovecha y repara. Yo me he pillado la batidora a la izquierda, pero no veía que llegase. ¿Qué? Está como muy así, ¿no? ¿O qué pasa? Cuadro, cuadro. Y dos batidoras. Casi hubiera girado por la izquierda, o sea, por la derecha, pero ya. Ya estamos en la mierda. Bueno, 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 bueno. ¡Salta! ¡Salta para que gire! ¡Salta para que gire! ¡Se me hunde el chiringuito! Repara, repara, repara. Esto solo queda, o sea, no puedo girar más. Esto lo queda, ya no puedo girar más la barca. Batidora. Pilla, que si no se nos acaba esto. ¡No! ¡Por la derecha! ¡Gira por tu padre, maldita raba! ¡Dios! Salta poco. Salta aquí. ¡No! Mierda, que no había nada ahí. Mierda, 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 mierda. No rompo más. No veo, no veo. Ahí estamos. Repara. Vale, repara. ¡Una botella! No, no la he podido pillar. La he visto, pero. La he visto, pero no he podido. Acaba de salir del agua y no me daba la vida. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Si nos vamos a hundir, pilla una batidora. Por lo menos. Vete reparando, no podemos dejar de reparar todo el rato. Dos sillas. Dos sillas. Hay una aquí. Aquí. Gira también el barco, bomba. Pon aquí. Deja el robot ahí conduciendo. Joder, tío, en serio. La silla, ponla. Pilla una caja, repara. A la izquierda, cuadro y... no sé qué, nada, repara un poco más. No hay nada interesante, repara aquí. Repara aquí, gira. El cuadro. El cuadro. Ahí estamos llegando al corazón, ¿eh? Ahí está la botella. Ahí está la botella, sí, sí, ya cuando ya ven lo que es, ya se ve un poco mejor, pero claro, es que... no, no, que no vamos a hundir, que estamos llegando al final. ¡Que quiero los mapas! ¡Tío, gira, por favor! Tú no paras de reparar, tú gira y tú repara. Tú gira y tú repara, por favor. Gira, gira, gira más. Gira más. Vale, mira el trozo. Ese sobraba. Vale, yo a reparar ya, si ya estamos llegando. Yo ya reparo, yo ya no recojo nada más. Yo reparo y giro. Reparo y giro. Repara, mierda, ahí viene un barco. Es que este no me había podido hacer nada. Pilla algo porque... por si acaso... la balsa se puede mejorar, Trissi, sí. Se puede mejorar. O sea, se puede mejorar, me refiero, le puedes poner mejoras. Le puedes poner mejoras. Madre mía, qué locura. Se puede reparar. Con tornillos puedes ponerle... puedes ponerle cosas, eh. Con tornillos puedes ponerle cosas. ¡Aleluya! Sí, señor. Dos mapitas. Vale, hay que estar pendiente de los mapas también. Ojo ahí. Ojo ahí. ¿Veis? Le puedes... aquí en el taller le podemos mejorar cosas. ¿Vale? Reparación rápida. Repara la balsa más rápido. Uy, eso estaría bien. Joder, pero cuesta 1000 tornillos. Tengo 267. Motor. El depósito más grande. Ah, ese no me interesa tampoco mucho. Venga, trituración no podemos. Armas. No me deja todavía. Debe ser que... arpeo. Es un arpeo sin más. No sé lo que es un arpeo. Es esta parte de aquí arriba, pero no sé... no sé qué no es un arpeo. Luz potente. Vale. Y botiquín. Además no podemos poner nada de esto. Pero bueno. Vamos aquí de tranquis, pillando los objetos que nos hagan aquí cerca. ¡Cerdos! ¡Hay cerdos, chicos! ¡Hay cerdos! En el agua. ¿Qué os parece, cerditos ahí? ¿Eh? Esto es para cagarse. Este juego de verdad que es para cagarse, tío. Repara. Me he metido con el motor.
Cerdo cuadro. Vamos primero a hacer aquí un buen... Va a salir en condiciones. Cerdito, cerdito. Cerdito y batidora. Batidora no te voy a llenar. Así con esto un poco reparado porque, madre mía, la barca como está, ¿eh? La barca está a tope. Venga. Otra más, rellenamos el combustible. Y a correr, ¿eh? Cuadro, cerdo. Y batidora. Uepa. Ahí. Los robos, déjame leer. Combustible. Combustible. Es que el robot, hasta que no le arrancas, no le puedes poner a conducir. Ay. No sé por dónde, ¿eh? Tendría por la izquierda. Venga, cerdito. A la saca, cerdito. Adentro. Ahí estamos. De momento, eso como di. Dios, claro, es que si me gira, me gira también el... ¡Dios, el árbol! Repara ahí. No sé por dónde tirar. Por allí podré pasar. ¡Fua! Cuadro. No, me la ha quitado justo. Dos cuadros y Papitaurus. Batidara. Vamos ahí. Ah, no me gira hasta aquí. Que si, si miras hacia adelante no te, no te gira mucho a la izquierda. Tienes que ponerlo aquí a la izquierda. Botella. Botella. Y las estrellitas también ayudan, ¿eh? Las estrellitas efectivamente que salen ya cuando te... Pero que al principio está, es todo tanto estrés, tío, que no te da tiempo a nada. Cerdito. Está oscureciendo un poco. ¡Sí, hombre, claro! ¡Ah! Para eso venía bien la linterna, ¿no? Claro, aquí no vemos. ¿Y qué? ¿La tengo que encender o qué? Enciende la luz. ¡Bueno! ¡Que la mueva de la izquierda y la derecha! ¿Cómo? ¡Que quiero bajarme de aquí! Y no dejes que se apague, que te protege. Bueno, 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 pero ¿cuántas cosas quieres que haga? Que te protege de las criaturas nocturnas. ¿Pero cómo que de las criaturas nocturnas? No puedo ya con más cosas, ¿eh? Necesito una batidora, ¿eh? Tendré combustible. Está reparando todo a tope. Una caja. Chicha submarino en 3, 2, 1. Esto es exagerado, ¿eh? O sea, este juego es exagerado. ¡No, no, 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 no! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele! ¿Qué pasa con la luz? ¡Dale, dale, dale! Ah, claro, es que si no... Claro, es que si no, si no tienes encendida, te atacan, macho, las arañas. ¡Joder, chaval! Ponle dos trozos ahí. Venga, a tope. ¡Cerditos! ¡Cerditos! No veo cerditos. Está reparando toda la barca. Hay que ir, por lo menos nosotros era dirigido. ¡Madre mía, me he caído! Y te han pegado. Bueno, por lo menos puedo conducir. Aunque me haya caído, como conduce el robot, le puedo maniobrar. Dios. No pares, no pares. O sea, reparar es prioritario, ¿eh? Si no, se nos hunde. ¡Mierda! ¡Las criaturas nocturnas! ¡Dale, dale, dale, dale! Ahí está, fuera arañas. Joder, tío, pero cuántas. Por favor, me va a dar un estrés aquí, me va a dar un infarto. He visto un cuadrito allí. De la caja aquella, no sé qué tiene, pero trícala. Madre de Dios, batidoras. Hay una ahí, ¿eh? No, ya no. Hay una aquí. Ahí. Prepara un poco más, que esto está muy mal. Un golpe salta. Más batidoras. Hay una a la derecha. ¡No, no, 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 no! Las arañas. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Dale, me entra. Venga, repara. Tiene dos. Dos cajas a eso. Cerdos. Cerdos, aquí uno. Ven aquí, cerdito. A la saca con papá. A la otra izquierda, pero ya no llevo. Repara. Ahí, bien. Pero tío, ¿qué va a ser todo el mapa de noche? No llevo al cerdo ese.
¿Es un cerdo? Creo que sí. Un lanza, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, un cerdo. Estamos quedando sin combustible. ¡Dale y gira! La casa a la mierda. Bueno, la casa a la mierda y la lancha, claro. ¡No veo el árbol! ¡El árbol! ¡Mierda, mierda, mierda las arañas! ¡Tío, en serio! Y la casa. Baja. Batidoras. Hay una ahí. ¡No te escondas, tío! Si te... Pájaro, un cerdo. Cerdo y cuadros. Cuadros ahora. Allí veo cuadros. Ahora nos hemos pasado por el corazón ya. Creo que hemos pillado uno, ¿no? En este mapa. ¡Oh, aleluya! Salimos a la luz. Joder, otro cuadro. No veo. Vale. Todo bien, yo creo, ¿no? Todo reparado. Todo bien, tío. Madre mía. Este buzón de correo me voy a chocar. No. Bueno, hay olas. ¿Qué es esto? Vale, que estamos llegando. Estoy viendo la botella, ¿eh? No, el cerdo no. Mierda. Mira, el cerdo que estaba delante. ¡Botellita! Adentro. La sola se me lleva la barca. ¡Ah! ¡Se me han llevado, vi! ¡Hijo de una hiena! ¡Devuélveme! ¡A la barca! ¡Ah, al robot también! Espérate, que al robot se han llevado también. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No conduce nadie! ¡No tiene el volante! ¡Mira! Una caja ahí. Con la sola por lo menos no me rompe la barca. Solo me tiran al agua, vi. Y aquello. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Vale, se está reparando todo. Vamos bien, vamos bien. Ah, que se ha caído el robot. Se ha caído el robot, cuidado. Te vuelven a tirar, Lerdo. Ah, bonito. A conducir, venga. A conducir, guapo. Papitaurus, ven aquí. Papitaurus. Adentro. Mira. Batidora, ve una. Ve una. Gira que nos vamos con el árbol. Hay una batidora allí. No, el cuadro. No llegaba. Creo que estamos llegando al final del mapa, eh. Creo que llegamos, eh. José Gallo, esto en cooperativo tiene que ser una mega locura. Una locura, no, una mega locura. Es una pasada. Bueno, ya. Me refiero, jugando solo ya lo ves. Frankenstein, qué buen juego, ¿verdad, tío? Está muy divertido. Está muy divertido. No sé qué os está pareciendo, chicos, pero yo me lo estoy pasando súper bien. Me encantaría ver este juego con cuatro personas. Bueno, ya con más de una, con dos o tres, Chris, ya estaría. Con cuatro hay que ser la locura, de luego. Otros dos mapitas, ¿eh? Otros dos mapitas y unos cuantos tornillos. Anda, mejoras para la balsa. Elige una. Ah, que la puedo poner así porque sí. ¿Esto de podría salvarte la vida? No sé exactamente qué es, ¿eh? La luz del mástil tiene mayor alcance, el depósito es más grande. Voy a poner esto, pero no sé exactamente esto para qué será. Lo de puede salvarte la vida, está bien. Es que lo otro... la luz del mástil tiene mayor alcance... Vamos a poner esto. Madre del amor hermoso. Eso de fuego debe ser como un mapa adicional o así. A jugarlo también. Mucha risa, Gañán Calle, me alegro. Me alegro. Joder, es que está siendo súper divertido, tío. No me lo esperaba tan divertido, de verdad, ¿eh? No me lo esperaba tan divertido. Vale, unos... Bueno, vamos a arrancar ya, si vamos bien aquí. Ya hemos salido con la banca, con la barca reparada. Cuadritos. He visto uno aquí, ¿eh? Estafador. Va súper rápido esto, ¿eh? Va toda leche. No, el cerdo no. No. No tiene que lanzar rápido, por eso he pillado el cuadro. Este... Los árboles no se chocaban. No, por supuesto. Por supuesto que no. Hay que darle prioridad a reparar, chicos. Es que si no... Sí, bueno, girar tampoco estaría mal. Bueno, pero... Se queda cansado ahí. Cagüín. Vas a pasar por el medio, ¿no, chicha? Ya, ya pasa. Ya pasa. A ver si alguna la jibamos, por lo menos. Cerditos. Cerditos. No, el cuadro no. Joder... Repara por tu tati batidoras. Ah, que se ha roto el motor. Joder, pues sí que ha tardado poco en gastarse la combustible o romperse el motor. ¡Hola! Esto pide un montonazo. No sé qué es esto. No. O sea. Está ahí a la buena de Dios. Pero no.
Había una caja ahí, tío. La luz. La luz. Baja, que vienen las arañas. Ya, ya venían, ¿eh? Está muy largo el gancho. Ven, aquí, cerdito. Adentro. No, eran batidoras ahora. Batidora, va adentro. Uala. Este va a ser como una pantalla bonus o algo así. Que la batidora está aquí al lado. No llego. Una batidora y si no nada. Aguantamos. No gira la mierda. Repara. Ah, mira, con reparación simple repara y a tope. No, no, no. Tenemos que atravesar medio poblado por aquí. No, vienen las arañas. Joder, tío, en serio. Se tiene un segundo de paz aquí, ¿eh? A la mierda el motor. Ahora ahí, a tope. Cuadros, cuadros. Tenemos aquí. Nos quedamos sin... sin de nada. Es posible, tío. Si es que hay de todo por el medio, ¿eh? Hay de todo. Si el motor sufre, cada que te chocas, ahí empiezas a salir un humo malísimo, ¿eh? No, no, las arañas. ¿Me viste un barco araña? ¿Me han visto una araña conduciendo un barco? ¿O qué ha pasado ahí? Aprende a mí, una araña conduciendo un barco. Mamitaurus. No, no, pero no triques el cuadro y encima me tiro al agua. ¡No triques el cuadro! ¡Hala, que nos hundimos! ¡Mierda de robot! Gira, gira antes de reparar. ¡No, no, no! ¡Hay mucha gente! ¡Repara! ¡Repara! Me estoy quedando sin cosas para reparar, ¿eh? Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Sí, pero es que igual vienen las... Vale. Batidora. ¡No! ¡Me la ha cambiado! Dale, dale, dale. Cuadros, hay uno allí. A prisa, a lo mejor. Tira. ¡Eva! Vale. Me quedo sin nada, ¿eh? Que el combustible... Uf, no llegamos, ¿eh? O sea, hay que empezar a recoger cosas o no llegamos, que no tenemos casi cosas para reciclar. ¡Joder la mierda al robot! ¡Que no lo agarres! ¡Que no es por mana! Venga para adentro ahí. Cerdo, la que sea. Lo que sea, no, tío. Justo desaparece el cerdo. Yo es que. Me da más mala suerte, se va a tener, ¿eh? Hay que pillar cosas, que si no. Si no llegamos, sí, ya sé que me han tocado las arañas. O pillamos cosas o no llegamos. ¡Joder, tío! ¡No, gira, no! Está imposible. Estamos en la mierda. Al motor. Al motor. Repara. Repara, gira. Buah, bien las olas. ¡Papitaurus! Cuadros. No llego. Cuadro. Bota esto, ¿eh? ¡Buah, el robot, que se ha ido por ahí! Es que encima el robot... ¡Conduce, hombre, conduce! Cuatro para adentro. Cerdo. Cerdo. Un cerdo hay ahí. Corre, antes de que se parezca. No tengo casi nada, ¿eh? Cuidado que nos tira la ola y la liamos. Mira las olas. Cerdo. Batidora, batidora. Cerdo cuadro ahora. Se acaba el combustible. Mira, y el robot es que le tiran todo el rato. Yo puedo esquivarlo, pero el robot, el pobre... ¡Que se lo llevan otra vez! ¡Mira, mira! ¡Hasta luego, alrededor de dos! ¡Lo ha llevado! Hay que pegarle, pobre. Otra pieza de un cerdo o algo. ¿Me devolvéis al robot o qué? Aquí no conduce nadie. Vete arrancando, si no, no, no avanzamos. Venga, robot, para adentro, no te vuelvas a caer, por favor. Cuidado. Cuidado, que te... ¡A la mierda, robot! Espera, que conduzco yo. ¡Conduzco yo! ¡No, mira, me tires, no me tires! No conduce nadie. No conduce nadie. No conduce nadie. No, 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 que nos estamos yendo. Que no, que está conduciendo nadie. Menos mal. Bueno, lo ha conseguido. José Gallo, no sé si voy a jugar en el cooperativo entre Steam y Epic, pero es probable que no. Yo lo juego en Steam, yo no tengo un Steam. Así que yo no me arriesgaría, si queréis jugar gente de Epic con gente de Steam, yo recomendaría que se lo va a comprar alguien, que se lo compre todo el mundo en la misma plataforma de Steam, si puede ser. Pero hemos tenido suerte ahí, ¿eh? Todavía no había volante choto, como cuando juega Trish y Alan Rey. Una cosa loca.
Por favor, necesito agua, Necesito agua que me da un paraflux, Oh, qué divertido, por favor. Muy estresante este juego, Muy estresante. Verdad que este juego, ya digo, si logramos en el futuro jugar varias personas, genial, jugaremos varias personas, porque los clics los hago luego, que no quiero perderme nada. No te preocupes por los clics, Calle, tú pásatelo bien y deja los clics, ya. Os lo dije, que recordaba un poco los gráficos a Don't Starve, que es mecánica similar a Raft, aunque esto es mucho más estresante, pero los gráficos recuerdan a Don't Starve. Mola porque son partidas cortas. Y puedes jugar ahí. Ropa descubierta. O sea que vale, pero. Me interesa. Tenemos cuatro mapas, Vamos súper bien. No sé si vamos súper bien o no, pero tenemos más mapas que antiguos. Está el barco ya. Toma, venga, repáralo aquí de salida. Que está el barquito. Queda justo verlo. Venga, mientras se va reparando. Va a conducir, guapo. Este le puedes poner que recoja cosas y conduces tú. Pero ¿esto qué mierda es? Esto no me lo va a aceptar. Es que no sabe si se podía pillar o no. Vamos a probar. Hierbas pesa a la vista. No sé que hubiera criatura desagradable si escondida. Bueno, qué alegría, ¿no? El cerdito no lo ha pillado. ¡Uh, cocodrilos! ¡Cocodrilos! Se ha escondido, Se ha escondido el... ¡Uy, va! Que se me ha salido el... No sé qué he tocado, que se ha salido a Windows. Buah, tío, ya lo que me faltaba. Yo no doy abasto, cerdito. Yo no doy abasto más cosas, de verdad. Esto solo no se puede jugar, tío. Solo esto no se puede jugar, tío. Esto es increíble. Cerdito, píllalo. Hay muchas cosas ahí, pero mira el cerdo. No lo relacemos. Un pájaro por ahí volando, ese espero que no me cague la cabeza. Una gallina, tío, ¿qué es eso? Una gallina voladora. Perdón. ¡Grande, Sandy! Un abrazo, tío. Muchas gracias por los invitados, tío. Espero que te lo hayas pasado bien, guapo. Gracias por la ayuda, tío. Gracias por el apoyo. ¿Qué tal, tío? Pese a tenerme botellas ahora. Ahora que tengo cerdos aquí delante, botellas, ¿no? Déjame al revés. A la caja esta creo que me vale. Chanquete zombie atizando a los cocodrilos para acá. ¡No, un señor! Vete que está peleando aquí con gente. No tenía combustible esto. No sé, no veo aquí cuadros. Cuatro veo uno aquí. Si había botellas, yo no he visto ni una. No sé, hemos debido saltar una. Muchas gracias, Sandy, te da muchas gracias, Choto, guapos. Felicito, gracias por los vitazos. Dos cuadros. Vale. A ver si puedo tener un poco de tranquilidad cuando venga el siguiente mapa. Y lo pillamos. Así, uff, lo he pillado cuando se estaba jodiendo ya. ¡Tremendo! De verdad, esto es increíble. Cuadros. Me he pillado la caja aquella. He pillado. Las cosas, tornillos y cosas. Cuadro y cocodrilo también, Mira, que vuelve. Ahí. Reitas. A ver, un tornillo. Que viene. Que el robot se enfada. Gira. La gallina. ¿Qué haces? Suelta, píllala. ¡Ah, pillado! No sé cómo he pillado el mapa, tío. No sé de dónde ha salido ese mapa. Yo estaba intentando pillar la botella. Digo, estaba todo previsto. Seguidme para más consejos financieros. ¡Ah! La caja. Hay que reparar. Hay que reparar esto. Cuidado que se lo lleva. El robot a la mierda. El robot está a la mierda. Pero bueno, la mala puedo conducir yo. Vale, las olas aquí. No suele haber mucho. Vale, hombre, de la ola. Espera, que viene, que se te vuelven a llevar, idiota. Corre. Ahí, al puesto de mando. Cuadros, no veo ni uno. Botellas, ahora sí. Botellita, uepa. Botellita. Cerdo no. Ah, otra vez el robot al agua. No veo. Aguanta, robot. Aguanta que meto una botella aquí.
Paso ahí. Me meto combustible ahora que tenemos tranquilidad. A la mierda el robot otra vez. ¡Ole! ¡Ole el robot! Vamos a ayudar a esto a repararlo. Puedes reparar tú ayudándolo aquí a mano. Repararlo, que repararlo más rápido. Claro, bien me da la vida. Esto, bueno, si me pides cuadros, lo tengo en la mano. No. Cerdos. ¡No, que se me come el tiburón! Un palito que te reviento. ¡Aquí, cerdo! Hay que reparar la barca, ¡Ey, botella! ¡La villa de milagro! Joder, es que la he visto súper tarde. El cerdo este... No puede estar ahí, la verdad. Repara esto aquí. Ayúdate ahí un poquito. A la mierda, la barca, Bueno, bueno, vamos tirando, vamos tirando. No, no, pero no lo pongas ahí. Esto es para reparar. Ahí, joder, ¿qué metes? El combustible, bien, señor. ¡Me reviento! Tío, de verdad, está asqueroso. Aquí cosas, tornillitos. Tornillito para la chicha, el cerdo este que tal. Tira. Joder, que no puedo conducir y pegarme y echar cosas y reparar y todo a la vez. Tío, necesito ayuda. Gira la botella. Se me lleva. Venga ahí. Dale canela. Era un cofre eso, tío. Era un cofre del tesoro. Lo he pillado. Cuadrito. Reparando. Lo puedes reparar así y darle caña, está bien. Ay, 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 ay. Que te alteras al robot. Adentro. Bueno, 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 bueno. Se está dando mucho mejor esto, eh. Se está dando mucho mejor. Mamma mía, por favor. Ojo, ahí, bien el tornillo. Y otros dos mapitas, Otros dos mapitas, que no sé ni cómo lo pillamos. Edgar, tío, mucho ánimo y a recuperarse, titán. Gracias por pasarte. Está bien, esos cocodrilos, no más faltan zombies. Hombre, oso, yo creo que lo que me estaba saltando al barco eran zombies. No sé, no lo tengo muy claro, pero. Dicha, enséñame tu licencia de barcos. Sí, me la he dejado en casa. Me la he dejado en casa. Vamos a destacar, debe ser como. Esto es como pantalla adicional, algo así. Que dos tornillos, no tenemos suficientes para mejorar nada, No tenemos suficientes para mejorar nada. Vale. Oye, ¿y el reciclador? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y el reciclador? ¿Perdona? No sé, dale aquí, es que no sé, no sé si esto es no se captura. ¿Dónde está el reciclador? No, no, aquí no se, no se pesca nada. Aquí hay una regadera. Pues no sé, ¿será, será juego de esquivar y pegarse o algo así? Bueno. No, lo que no hemos puesto este conducir. Estaba yendo la barca sola. O sea, igual esto de pegarse y. Y que no te rompa la marcha. Me gusta como podamos. Venga. Venga, quita. Sí, sí, debe ser. Con lo que hay, con lo que hay, llegar hasta el final. Me quedan los cocodrilos por tener ahí para aquí. Ahora voy a poner chicha. Mamma mía del amor hermoso. ¡Viene el cocodrilo! ¡Matama, matama! Ahora dale, dale duro. No, la piedra esta. Sí, pues no podemos reparar, o sea. Bueno, no sé que pillemos una caja. Que no he visto ninguna. Pero en principio no podemos reparar. No he visto cajas. Directamente. Tira, 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 que viene el barco. Tira, tira, acelera, acelera. Acelera que viene. Yo creo que todo esto no se movía nada, que esto está ahí de... Un señor ahí. Bueno, 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 bueno. Mira, mira el zombie. Mira el zombie ahí preparado. La madre que lo parió. ¡Uno que viene de dos en dos! ¡Joder! ¿Qué me va a reventar aquí al robot? ¿Tiene otro? Tengo un trozo roto. ¡Ya has saltado al trozo roto de la barca! ¡Cerdo! ¡Venga al agua! ¡A la mierda! Madre del amor hermoso, ¿qué está pasando aquí?
El robot tiene mala cara, sí. El robot ha pasado mala noche, creo, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí, que no me he dado cuenta antes. Y me he comido una piedra. Es que las piedras de repente. Ahí se acaba de salir del fondo del marino, tío. ¿A qué viene esto? Uf, qué difícil va a ser pasar por aquí sin chocarme. Uf. Uf, y el zombie allí. Que bien se ha caído. Espérate, que me choco con la mierda esa del zombie. Y la liamos. Diga, que la cual la liamos. No, 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 gira, gira, gira. Espérate, pero gira. Pues de toda la vez, tío. Salta, salta aquí para que gire más. Esto es para cagarse. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. ¡Me caigo al agua! ¡Que se me ha comido un trozo de barca el... ¡No! ¡Que se me está comiendo la barca los cocodrilos! ¡No, no, no! ¡No vamos a chocar! ¡No vamos a chocar! ¡No puedo girar más la barca! ¡Bueno, mira! ¡Me ha empujado el cocodrilo! ¡Salta, salta, salta! ¡Que la pasamos! ¡Salta, salta! ¡Que la pasamos! ¡Me ha ayudado el cocodrilo! No me lo creo. Está la barca regular, ¿eh? Está la barca regulinchi. No es que esté muy bien. Las olas, las olas. Bueno, las olas, si solo vienen las olas, ni tan mal. Si solo vienen las olas, ni tan mal. Ah, sí, la gasolina no se gasta, está ahí infinita. El robot. El robot. Yo esquivo, pero el robot. Si quieres te pillo así, lo vamos equipando los dos, tío, te salvo la vida. Te salvo la vida, si nos vamos, lo vamos los dos juntos al agua. No conduce nadie, pero bueno, que tire para adelante esto. Que tire para adelante. Aguanta, 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 que viene, que viene. Viene la ola, las olas son. Las olas son magníficas. Porque creo que están acabando las olas. Espero que se mantenga. Me quiero bien un poquito. Está acabando, hay que tiene que haber alguien aquí. Me van a empezar a venir otra vez cocodrilos. Es que claro, choto, ¿de qué? A ver, no puedo. Puedo esquivar así el robot y yo llevándomelo, pero claro, entonces nadie conduce. El robot tira cosas, ¿no? ¿No está cacho de carne o qué? El robot tira cosas ahí. Qué nervioso, le tira un filete igual. No sé qué ha tirado, pero me da la impresión de que ha tirado un billete. Uy, árboles al fondo, cuidado. Gira, gira, gira. Gira. Pero estabiliza la barca. Dios, que esto gira un poco raro. Se queda mirando hacia un lado, me da un toque. A ver. Ahí. Hay que enderezar la balsa, La balsa un poco torcida. Eso es una piedra, un poco lindo, ¿sabes? Pues, gira, esquívalo. Telescopio. Ahí va, como nos falta balsa, los zombies se caen. Cuidado, los barcos. Me como a los dos, Mira, que os estaba viendo que me comía a los dos. No, no, esta mierda, no. Vale, vale. No tiene impacto lo de los zombies. ¿Qué pasa? Justo los dos barcos, tío. Va aguantando la barca como puede, Pero. Hay que pasar por aquí. Hay que pasar por aquí. Ese trozo sobra de barca. No, 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 no te choques ahí. La barca la mierda. Este hay que comerse. Ese estaba claro. Creo que nos hundimos ya. Pues era muy difícil, tío. Era muy difícil. Pero bueno, esas son de. Venga, tío, 94%. Pero bueno, estas son como de bonus. O algo así, son un poco distintas. Venga, vamos a darle la última, chicos. Aquí a una normal. Vamos a darle la última porque está. Joder, está muy divertido, Está muy divertido. Nos hemos hundido al 94%. Pero si tú te crees que hay derecho. 94%. ¿Es una tele? ¿O qué? A ver. ¿O qué es? Tómate una tele. Voy a dejarla aquí por si no la pide luego. Venga. Arranca. Al robot y para adentro. Ah, mira, nos está viendo teles. La dejo aquí porque digo, si no las pide. Si no las pide, ya la tengo. ¡Ey, tío! Cuidado con olas. Madre mía, es que ya. No, 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 cuidado la ola. Es que ya para cagarse. Tele no llevo, Ay, ay, ay.
Una luz, una luz. Es una botella, ¿eh? Mira, mira qué halo de luz. Joder, de noche se ve súper bien lo de la luz, ¿eh? De noche se ve súper bien lo de la luz. De noche y después de jugar unas cuantas partidas. Cuidado el robot. Me acabo de dar cuenta que estaba ahí. Gira. Gira. Televisiones no hay. Vamos metiendo el vientre de combustible aquí a la... al motor. Televisiones no tenemos ni una. Ahí hay una. Televisiones. Ahí estamos. Dos televisiones más. No tenemos. Nada, nada, tú aguanta. ¿Con qué me he dado? Vamos a ir por aquí por si hay algo más roto. ¿Qué? Hay cosas que están. ¿Me estoy dando, tío? No, con piedras ahí no me estoy dando ni cuenta. Repara mano, repara mano. Cerdito, cerdito. Tenemos bastante combustible de todo, pero. Mucho árbol hay por aquí. Me da la impresión de que aquí. No hay nada más, ¿no? Pasamos siempre encima. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, tú? ¿Qué era eso, tío? Bellas. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es eso, tío? Un minion. ¡Quita, hombre! ¿Cuánto vienen? ¡Locos náufragos! Sus. ¿Qué no es eso? Quita, guarro. Me ha costado todo, ¿eh? Tira, que no tira ahora. Ah, no, el robot no, el robot no. El viento. Hay robot para cerditos, cerditos. Hay uno aquí, ¿eh? Quítalo. Y no lo he pillado. Milagro, ¿eh? Ahí al lado. Nos queda bastante todavía para la barca. Te tira la barca, seguro. Tornillos. Televisores, joder, si no paran de salir. ¿Qué está pasando? Mira, mira otros que hay. He visto cómo estaban ahí sumergidos mirando. Esperando su momento. Televisores. Hola, qué tornillaco. No sé qué es esto, pero. 500 tornillos. 500 tornillacos me han dado de golpe. Tele, no. Esta caja, a lo mejor. Sí. Algo allí. Algo bueno allí. La botella. Ah, está mucho más tranquilo este viaje. Este viaje, a pesar de los minions, esto que nos está saliendo. ¡Hala! Se ha dado de combustible aquí esto. Venga, repara ya, mano. Televisores, no veo. ¿Un televisor? No, la botella no. La luz que vienen las arañas. Ahí va. Ahí va que nos chocamos. ¿Qué tenemos? Botellas. Botellas. Tengo una aquí al lado, pero es que ya estaba mirando para allá. Ya pillamos esto. Botellita. ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha trincado? ¿Qué estafa? Botellita. Pilla. ¡Ueva! Botellita para dentro, en el límite. En el límite que me va a cambiar ya. Bueno, pilla rápido por si acaso. No, a tiempo, ¿verdad? Bueno, si me pide botella, bien. Si no, no te dejala ahí. Dale, dale, dale. Gira, gira, gira. Baja. Oh, joder. Asqueroso. El tarro de tornillos. Cerdito, cerdito. Cerdito para adentro. Quita, asqueroso. Quita. Quita, no, el árbol. Si te pones a pegarte, cuando te das cuenta, tienes un árbol encima. Un árbol o un lo que sea. No me da falta reparar nada. Repara esta mano, repara esta mano. No me falta botellas, solo veo cerdos. ¡No! La luz, la luz. Que ven las arañas. Ahí estamos. Joder, qué luminaria. Baja, 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 baja. Ah, botellas, que tengo aquí. Puedes ir pillando cosas dejándolas aquí el barco, pero claro, también estorban y. O sea, puedes ir diciendo: voy a pillar una tele y la dejo por aquí. Y si me pide la tele, pues ya la pillaré. Pero yo tengo nada mejor que hacer. ¿Qué pilla botella esta? Ahora la suelto. Pillo la tele. No va a chocar igual, no vale nada. Ole, 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 ole.
gira y... No, pero hay un árbol. Algo de... con monedas. ¡No, si la he pillado! ¡Qué estafa! Que me está enchufando, ¿no? Ah, que tienes vida, me acabo de dar cuenta. Tenemos vida, ¿no? Eso del salvavidas en la vida. Estoy en plan, no. No me pides. Cerditos, bien. Cocodrilo. Empiezan muchas cosas aquí ya, ¿eh? Entonces hay muchas cosas distintas. Cerdito. Cerdito, para mí. Estoy pillando cosas, la vamos dejando aquí en la barca. No tiene tampoco mucha porque luego no hay un dios que. Ah, el cerdo se ha fundido. Otro cerdo. Aquí, prueba. Gira primero, ahora reparamos el duro. A mí no me da para todo. Tengo que hacerle probado de dar tres cosas, vale. Vale, ¿qué me va a salir ahora? Caja. Caja. ¡Olé! ¡Uf! Parecía la temática de Star. Sí, un poquito por los gráficos, sí, eso está guay. La verdad. El robot le tira con cosas y se enoja, ¿verdad? Oye, muy divertido este juego, ¿eh? Muy divertido este juego. Madre de Dios. Uf. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. No sé a vosotros, chicos, pero a mí me ha gustado. Al principio, muy locura. Sigue siendo locura, pero por lo menos ya me empieza a dar el cerebro para ver cosas que, claro, al principio no las reconozco. No era capaz de ver una botella, ni las luces celestiales, ni nada. Mira, personaje desbloqueado. Merry. Cada uno va teniendo habilidades, porque ahora veis, este más equilibrado, este tiene más fuerza, pero recoge mal. Y esta recoge basura como nadie, pero no usa bien el timón. Que esta está guay, la puedes pillar, porque realmente el timón lo va a llevar el robot. No creo que influya si lo lleva el robot. Me imagino. Muy divertido, muchas risas, Frank, la verdad es que sí, ¿eh? Queremos más. El siguiente día, bueno, otro día jugaremos más. La verdad es que hoy quería haber jugado a Project Zomboid también, pero al final se nos ha echado la hora encima porque ha sido súper divertido. O sea, quería jugar 20 minutitos para mostraroslo, pero es que está muy divertido, de verdad. Es que está muy divertido, ¿eh? Así que, pues choto, si lo pilláis, algún día jugamos, ¿eh? Algún día jugamos. Hasta 4 personas se pueden jugar. No creo que sea un juego caro. Mira, a ver si hay alguna oferta o lo que sea, si alguien se lo quiere comprar. Pero vamos. Que en principio yo solo no creo que vaya a jugar más, ¿vale? Pues está divertido, pero solo no creo que vaya a jugar más. Si algunos lo compráis alguna vez y tal, pues jugaremos, haremos noche del sub y lo jugaremos aunque sea entre dos o entre tres o lo que sea, pero... Uf, vale la pena, Madwell, vale la pena. Me duelen las majillas de reírme. Las majillas, Elena, que son dos amigas tuyas, que son majillas, Susana y Laura, que son majillas. Se nos ha ido las manos para variar triste. El directo no, pero sí que es cierto que el juego no pensaba jugarlo tanto, pero es que ha sido muy divertido, de verdad. Espero que lo hayáis pasado bien, chicos.